Imagina que estás en el trabajo mirando a tus compañeros y realizando tus tareas diarias y de un momento a otro, algo sucede, una sensación de paz invadió el ambiente y una intensa luz llenó el espacio, eclipsando todo lo que te rodeaba. Cuando te des cuenta de lo que está pasando y mires con atención lo verás, el Señor del universo, el Salvador de la humanidad y el Hijo del Dios Todopoderoso. Estás cara a cara con Jesús. El texto de Tesalonicenses 4 y 16-18 nos habla de una promesa increíble. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con su mandato, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Así que consolaos unos a otros con estas palabras. Según este versículo, el Señor vendrá del cielo con gran ruido, junto con la voz del arcángel y el sonido de la trompeta de Dios. En este tiempo, las personas que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que aún estemos vivos seremos arrebatados con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así permaneceremos con Él para siempre. Por eso, nos animamos a consolarnos unos a otros con estas palabras, porque el mensaje que trae el arrebatamiento puede parecer extraño a quienes no creen, pero para nosotros que somos cristianos es un mensaje de esperanza. El rapto simboliza la promesa de vida eterna en comunión con Dios, libre de tristeza, dolor y separación, además de traernos la esperanza de reencontrarnos con seres queridos que han fallecido y comparten la misma fe. En el cumplimiento de esta profecía que el mismo Jesús dejó escrita, esperamos el cumplimiento de la promesa de la redención, donde seremos transformados y libres de toda limitación e imperfección. Y aunque pensemos que esto está lejos de suceder, no es así. Al mirar a nuestro alrededor, podemos ver que los acontecimientos avanzan hacia lo profetizado no solo sobre el rapto, sino también en los acontecimientos descritos en el libro del Apocalipsis. Es importante darse cuenta de que no habrá ninguna advertencia previa antes de que ocurran estos eventos. El rapto será repentino, tomando a muchas personas por sorpresa, sin tiempo para prepararse. Y esta reflexión nos hace pensar en la imprevisibilidad del rapto. Es algo serio que nos desafía a analizar nuestra vida y comprender la importancia de estar siempre preparados. Debemos tener en cuenta que no tendremos aviso previo ante este repentino evento. Muchas personas continuarán con su vida cotidiana, sin ser conscientes de la inminencia de uno de los acontecimientos más significativos de la historia de la humanidad. Esto nos alerta de la urgencia de estar siempre preparados para el rapto, ya que se desconoce su momento y es necesario entender cómo se debe preparar para el rapto, por eso vamos a revelar lo que la Biblia nos enseña a hacer, pero primero solo verificar si ya estás suscrito al canal y dale me gusta al vídeo si quieres recibir más vídeos como este. El mensaje del rapto es un llamado a la reflexión y a la acción, motivándonos a vivir consciente y vigilantemente ante la proximidad de este acontecimiento divino. Por lo tanto, muchas personas se preguntan qué tan rápido ocurrirá el rapto. La Biblia afirma que esto sucederá o en un abrir y cerrar de ojos, expresión que denota un intervalo extremadamente breve, no refiriéndose al tiempo real de un abrir y cerrar de ojos, que, se estima, solo dura alrededor de una décima de segundo. En 1 Corintios 3 y 51-52 y leemos, He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Sonará la trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. En este pasaje, el apóstol Pablo habla de la resurrección de los muertos y la transformación de los creyentes en el contexto de la segunda venida de Cristo. Y aquí podemos concluir que el rapto sucederá extremadamente rápido, llevándonos a la presencia del Señor incluso antes de que nos demos cuenta de lo que sucedió. Será verdaderamente instantáneo. Por lo tanto, al abordar este tema, es crucial entender que no habrá ninguna advertencia final antes del rapto. No habrá cambios en los patrones climáticos ni eventos cósmicos en los cielos en anticipación al evento. No habrá oportunidad para la reconciliación con el Señor antes de que ocurra el rapto, será un evento repentino. Esta realidad implica que las personas seguirán viviendo su vida cotidiana, participando en experiencias comunes. Aquellos que se involucran en actos moralmente cuestionables como el adulterio, la fornicación, la mentira y la inmoralidad sexual seguirán este camino. Los orgullosos se encaminarán hacia la destrucción, mientras que los involucrados en la lascivia, la idolatría, la brujería, el odio, las discordias, las emulaciones, la ira, las contiendas, las sediciones y las herejías persistirán en sus prácticas. Al mismo tiempo, cabe resaltar que las personas que siguen a Dios de corazón, aquellas que reconocen su voz y siguen sus enseñanzas, seguirán viviendo en sintonía con Él. Es como el caso de Enoch, que caminó lado a lado. Con Dios y, de repente, fue llevado por Él. El mismo destino está reservado para estas personas, cumpliendo la promesa divina de un futuro increíble. Por eso, la Biblia nos aconseja buscar nuestra salvación con respeto y seriedad. No se trata de hacer un gran esfuerzo para salvarse, sino de afrontar este tema con seriedad y respeto. En otras palabras, debemos tomar en serio nuestra relación con Dios. Aquellos que serán llevados durante el evento final se esforzarán por asegurar su salvación, viendo todo esto con respeto y seriedad, como lo enseñan los principios divinos. Aunque no sabemos exactamente cuándo sucederá, el mensaje de la Biblia es claro y quiero repetirlo para que lo entiendas. Ante la imprevisibilidad del rapto, es necesario que yo, tú y todos los cristianos estemos preparados. El rapto se describe como algo repentino e inesperado, que nos recuerda que no debemos retrasar ni descuidar nuestra vida espiritual. Dada la gravedad de este acontecimiento, es crucial que dediquemos esfuerzos a fortalecer nuestra fe y cultivar una relación estrecha con Dios. Prepararse para el arrebatamiento no es solo una cuestión de miedo, sino también de amor y compromiso con la espiritualidad. La Biblia nos anima a vivir con rectitud, amar a nuestro prójimo y ser fieles a Dios. Esta preparación va más allá de los rituales religiosos e implica una transformación interna que refleja el carácter de Cristo. La conciencia constante del inminente rapto motiva a los creyentes a vivir vidas significativas, buscando la santidad y compartiendo el amor de Cristo con los demás. Además, comprender la importancia de este evento nos llama a la responsabilidad, animándonos a ser diligentes en la búsqueda de la verdad espiritual. Ignorar la relevancia del rapto es perder la oportunidad de vivir una vida con propósito y significado. La esencia de la fe cristiana es la esperanza de la vida eterna con Dios, y el arrebatamiento nos recuerda urgentemente la necesidad de estar preparados para este encuentro celestial. Entonces, hoy te hago la siguiente pregunta ¿Cómo llevas tu vida en el día a día? ¿Cuál es la naturaleza de las actividades diarias que realiza? ¿Eres alguien que se dedica a su trabajo de forma correcta e irreprochable o escondes una vida secreta que nadie conoce? ¿Se parece tu conducta a la de Moisés, descrito como un siervo del Señor, o actúas de manera egoísta y egocéntrica? En el momento del rapto, la gente seguirá actuando según su naturaleza habitual. Aquellos que asisten a clubes inmorales seguirán este camino, así como aquellos que participan regularmente en compañerismo en la casa del Señor mantendrán esta práctica. Quienes viven vidas secretas continuarán con sus actividades clandestinas. Los que son justos y esperan la venida del Señor continuarán por este camino. Ante esto, pregúntate y quiero que reflexiones sobre esta pregunta. ¿Cómo es tu vida diaria? La Biblia nos anima a hacer dos cosas en nuestra rutina diaria, según Hebreos 12 y 14, buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La paz y la santidad son metas alcanzables, que se pueden perseguir, seguir, perseguir y buscar. Si tu conciencia habla ahora, escucha. Si no estás en paz con el Señor, presta atención a tu conciencia tal como se manifiesta. En Apocalipsis 3 y 20 leemos, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. El significado profundo de Jesús a la puerta no distingue entre pecadores y santos. Él quiere venir a nuestras vidas, estableciendo una relación con nosotros, sin importar los pecados que carguemos. No importa cuán profundo sea el pozo del pecado en el que te encuentres, o cuán inmerso estés en la inmundicia de la mundanalidad, Jesús está llamando a tu puerta ahora mismo. No hay pecado imperdonable que pueda alejarte de Dios. No evites al Señor, en lugar de eso, pide perdón. Él es un Dios que perdona. No es necesario esperar nueve días hábiles para obtener el perdón, ahora mismo, donde quiera que estés, puedes invocarlo. Deja de vivir en la incertidumbre sobre el rapto. Habla con el Señor, pide perdón y pon tu fe en la obra consumada de Cristo Jesús en la cruz. No subestimes la naturaleza repentina de la vida. En lugar de centrarse únicamente en la imprevisibilidad del rapto, considere que tan rápido podemos dejar este mundo. La fragilidad de la vida es una realidad constante. Nuestros cuerpos pueden estar presentes en un momento y no estar presentes al siguiente. Lo cierto es que la muerte no es un accidente, sino una cita inevitable que debemos tener siempre presente. Hebreos 9 y 27 afirma que a los hombres se les ordena morir una vez, seguida del juicio. Sin embargo, se desconoce el momento de este nombramiento. Este sermón trasciende la aplicación exclusiva al día del rapto, puede ser relevante para la vida en general. Ninguno de nosotros está seguro de nuestro último día en la tierra ni de cuánto tiempo nos queda. Como vivimos ahora es crucial. A lo largo de este sermón, Quiero animar y consolar haciendo referencia a 1 Tesalonicenses 4 y 18, donde Pablo nos exhorta a consolarnos unos a otros con estas palabras. El contexto de este versículo es esencial. Pablo, en los versículos anteriores, habla del arrebatamiento de los santos vivos y de la resurrección de los muertos. Asegura a los tesalonicenses que aquellos que hayan muerto en Cristo resucitarán y se reunirán con Él. Este mensaje de esperanza fue especialmente significativo para los primeros cristianos que enfrentaban persecución. En 1 Corintios 15, 51-54, Pablo revela un misterio, no todos dormirán, pero todos serán transformados en un instante, al último toque de trompeta. Los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esta transformación implica reemplazar el viejo yo terrenal con un cuerpo glorioso. En resumen, la promesa es clara. En el momento del rapto experimentaremos una transformación significativa, dejando atrás nuestro yo terrenal para recibir cuerpos gloriosos. Este cambio representa la victoria sobre la muerte, como lo indica la verdad proclamada, la muerte fue devorada por la victoria. Filipenses 3, 20-21 nos recuerda que nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo, y es allí donde dirigimos nuestra atención, diciendo pero nuestra ciudad está en el cielo desde donde también esperamos al salvador el señor jesucristo el cual transformará nuestro cuerpo humilde para que sea semejante a su cuerpo glorioso según su poder poderoso para sujetar todas las cosas a sí mismo debemos buscar al salvador el señor jesucristo cuyo poder transformador nos concederá cuerpos gloriosos similares al suyo como lo menciona Pablo en 1 Corintios 3 y 53, nuestros cuerpos en descomposición serán transformados, vistiéndose de inmortalidad, libres de las limitaciones del tiempo y la vejez. Imagina la maravilla de tener un cuerpo que no sucumbe a los efectos del tiempo, libre de enfermedades, dolores y sufrimientos. Este nuevo cuerpo, preparado por Dios para la vida eterna, no conocerá enfermedades, decadencia ni necesidad de medicinas. Para quienes han enfrentado problemas de salud, la perspectiva de un cuerpo perfecto es realmente increíble. Actualmente, nuestros cuerpos están sujetos a la decadencia y la mortalidad, pero en Cristo se nos promete una transformación completa. Esperemos con gran anticipación el día en que recibamos estos cuerpos glorificados. Reconozcamos que este mundo no es nuestro hogar permanente y animémonos unos a otros en la esperanza que tenemos en Cristo. Nada en este mundo se compara con el maravilloso cuerpo que nos espera en el cielo. Anticipemos el rapto viviendo cada día como si pudiéramos encontrarnos con el Señor en cualquier momento. Busquemos la paz con todos y la santidad, porque, como nos recuerda Hebreos 12 y 14, es por este camino que veremos al Señor. Avancemos en el camino de la salvación con temor y temblor, manteniendo viva en nuestros corazones la llama de la esperanza. Finalmente, es importante que de ahora en adelante veas la Biblia como una guía sabia que nos da consejos importantes para la vida y no una recopilación de libros. Uno de esos consejos se encuentra en Mateo 12 y 42, donde Jesús nos recuerda, Velad, pues, porque no sabéis en qué día vendrá vuestro Señor. Este mensaje no es solo una advertencia, sino un llamado a la acción. Significa que debemos estar siempre preparados para el regreso de Dios. ¿Y cómo hacemos esto? La respuesta está en vivir una vida santa. Buscar la santidad no es complicado. Básicamente es vivir de acuerdo a lo que Dios nos enseña y tratar de alejarnos de las cosas equivocadas. Es como elegir hacer lo correcto todos los días. Esto no es fácil, pero es una decisión que tomamos para ser mejores. El apóstol Pedro también habla de esto, diciendo que debemos ser santos porque Dios es santo. Como aquel que os llamó es santo, así también vosotros sed santos en todo lo que hagáis porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, un Pedro 1, 15-16. Esto significa que tratamos de vivir de una manera especial, diferente de lo que está mal, porque queremos ser como Dios. Hoy en día, con tantas distracciones y cosas que nos tientan a hacer lo malo, es aún más importante seguir el consejo de Jesús en Mateo 12 y 42. Estar atento no se trata solo de mirar el reloj, sino también de vivir una buena vida, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Entonces, hermanos míos, inspírense en este consejo y reflexionen sobre este video. Estemos atentos e intentemos vivir lo mejor que podamos. Cada paso que damos en la dirección correcta nos aleja de las cosas malas. Después de todo, como nos recuerda la Biblia, estar vigilantes y buscar la santidad son los cimientos de una vida que se prepara para el regreso y el arrebatamiento de Dios. Muchas gracias por ver el video hasta el final. No dudes en compartir tu opinión sobre el vídeo y lo que aprendiste del aquí en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal si aún no lo estás, dale me gusta al vídeo y activa las notificaciones para recibir nuestros nuevos vídeos.